Último partido del año del Recreativo de Huelva a domicilio y objetivo claro para la plantilla del conjunto recreativista, que necesita lograr la primera victoria de la temporada a domicilio para cortar su mala racha de resultados y empezar a sumar de 3 en 3 para salir de la zona roja de la clasificación. Pero para ello el decano necesita probar su gran asignatura pendiente, que es ver puerta, ya que lleva 496 minutos sin marcar y ello está provocando que sume 8 empates sin goles en la presente campaña y que no termine de salir de la zona de descenso. Además, también fuera baja mucho su rendimiento, por lo que el equipo onubense va a tener que hacer un gran esfuerzo para ganar en un campo y ante un rival que viene en racha de sumar 2 victorias de manera consecutiva ante Jumilla y Balompié Calinense para colocarse en la zona tranquila. Para este encuentro, Pavón, que por 8ª jornada consecutiva no se va a poder sentar en el banquillo al no estar finiquitado aún el contrato con Alejandro Ceballos, recupera a Waldo y Mario Marín, más de 3 meses lesionados, mientras que José Alonso y Rafa de Vicente, con molestias durante la semana, también llegan para esta cita. El Recre va a entrenar este sábado por última vez en la ciudad deportiva para afrontar la que va a ser su última salida del año en tierras gaditanas.